Estaba leyendo una historia llamada Hellfire Club. Existen pocas construcciones en el mundo que hayan sido testigos historias de terror reales, pero una de ellas, entre las montañas de Dublín, fue hallado un antiquísimo sepulcro que data aproximadamente del periodo 4500 al 2000 antes de Cristo. Muchos siglos más tarde, el magnate Connolly adquirió este terreno, sobre el cual levantó un ostentoso pabellón de caza. Tras su fallecimiento, el sitio pasó a ser el exclusivo lugar de reunión del Hellfire Club, una sociedad adinerados endosistas. Aún hoy se puede observar en el lugar los escombros de la lúgubre construcción donde se lleva a cabo todo tipo de actos perversos. Era una noche como cualquier otra en el Hellfire Club. Las apuestas, fiestas y orgías no podían faltar aún en medio de una fría noche tormentosa. A la puerta del lugar se acercó Misra. Un enigmático que habría sido sorprendido por el temporal. Aquel viajero envuelto en el manto de la noche podía costear una partida de póker mientras recuperaba fuerzas al calor de la lumbre. Fue entonces que Misra no tenía la mínima opción de perturbar, pero esa misma calma misteriosa hacía que todos se preguntasen su identidad. Aquel extraño visitante no revelaría mayores detalles, salvo que le complaciera jugar aquella noche al póker. Los distros jugadores vieron en aquella insinuación la posibilidad de ganarle dinero suficiente rápidamente. Las onerosas apuestas caían sobre la mesa, incluyendo la de Misra. En esta historia, Misra encontró ese lugar en medio de una tormenta copiosa. La suerte rodeaba a aquel enigmático desconocido. El jugador a su derecha buscaba la forma de sacar la ventaja del juego, intentando distraer al forastero para ver si podía realizar alguna artimaña a su favor. El socio del club hizo un extraño tropiezo, dejando caer al suelo una de sus cartas, y al agacharse debajo de la mesa solo emitió un grito aterrado. Misra no podía ver lo que veía. Las extremidades inferiores del viajero eran pezuñas de cabra en lugar de pies. Al advertir con el alarido, todo el club quedó a la expectativa, posando sus miradas
en el enigmático forastero, el príncipe de las tinieblas o del infierno. Hizo una revelación de su presencia en el Hellfire Club. El sitio en el que durante años se le había rendido culto en medio de los más pecaminosos encuentros de sus socios. Poco se supo de cómo terminó aquella noche. Lo que sí se sabe y aún se comenta es que a la mañana siguiente solo quedaron los vestigios humeantes de la edificación, trazando un camino de salida. Quedaron plasmadas en la tierra las huellas de herraduras de un par de patas. Estaba viendo una leyenda urbana de Kushisek Ona, pero eso será en la siguiente creepypasta, ya que está muy larga la historia. En esta otra historia de terror, todos mis demás amigos, incluido Misra y su amigo el camaleón, serán testigos de una enigmática colina aquí en Minas. La historia comienza en una oscura y tormentosa noche de verano del mes de julio. Misra y su amigo salieron de su casa. Tenían contemplado hacer un campamento. Un enigmático campamento, donde podrían ver las luces en el oscuro cielo de Minas, pero al verse opacados por la tormenta eléctrica, decidieron atajarse en una colina, donde se decía que en aquella colina habían pasado muchas cosas. Entonces, curiosamente, Misra y su amigo el camaleón decidieron entrar. Inmediatamente al que entraron, las presencias del paranormal se hicieron presentes. Misra le dijo a su amigo el camaleón, al que llamaremos Colorido,
estas entidades de lo paranormal se están empezando a manifestar, dijo Mishra. A lo cual su amigo el camaleón dijo: es cierto, Mishra. Una vez adentro, de ese lugar, corrieron peligro. Pero por suerte, Mishra y su amigo el camaleón llevaban armas. A lo cual mataron varios monstruos. Una vez que pasó la tormenta, salieron y decidieron continuar su camino. Eso es todo y nos vemos en una siguiente. Pero antes de despedirme, tengo que preguntarle a William Shakespeare. Disculpe, señor William Shakespeare, ¿no debería de estar en su área de radionovelas de tragedia? Sí. Oh, sí, pero ya terminó la transmisión de historias de radionovelas de tragedia. Y he decidido venir aquí al piso donde se publican las creepypastas. Ok, güey, señor Shakespeare. Gustavo.exe, ¿qué haces aquí? Estoy buscando un libro de creepypastas. Estoy buscando unas creepypastas. Ok, Gustavo.exe. Gustavo.exe. ¿No tenías contemplado poner unas rocas malditas? De hecho, sí tenía contemplado ponerlas. Pero eran bastante peligrosas, así que las sustituí por antorchas. Bueno, ahora sí es todo. Mientras voy a la biblioteca con mi punto exe. Anteriormente era
Le gustaba atacar a las personas, pero desde que consiguió su trabajo, ahora se dedica. Aquí se dedica a trabajar aquí en la hora cree aquí en el edificio de las creepypastas. Le digo, se apunta que sea donde aquí está. Sigo buscando el libro. Si quieres, te ayudo. Yo lo seguiré buscando. Ok. ¿Era que está buscando, señor Shakespeare? Bueno, a pesar de que es aquí un área de puras historias de terror, hay una historia que también, hay un libro que también dejé por aquí. Bueno, ahora sí es todo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.